The concurring opinion of Judge Cecilia Medina in the Cotton Fields case in 2009, which is consistent with a growing corpus juris or the body of law in international human rights law on this question, I think provides us with a good way forward for the inter-American system, which is essentially to ask whether the state officials had reasonable grounds to believe that acts of torture or treatment which were being committed by non-state actors were in a context where they failed to, whether they had reasonable grounds to know of the acts of torture and whether they failed to exercise due diligence to prevent, investigate, prosecute, punish, and review those acts. Clarifying the extent of state responsibility for sexual or gender-based torture is critical to eradicating and redressing the violations. Today's events can not only bring greater understanding of sexual torture, it is a unique moment to advance progress in ending it. Congratulations to the organizers. Best wishes for a fruitful day and for the project to break the silence. Yes. Muchas gracias a Grace y su exposición, donde tenía una serie de construcción jurisprudencial y conceptual en torno a la tortura sexual, alrededor sí de los casos del sistema interamericano, pero también alrededor también de otros casos vinculados con otros sistemas de protección de derechos humanos. Y desde ahora nos va planteando una agenda pendientes en torno a la tortura sexual, que tiene que ver desde la responsabilidad de actores no estatales y los distintos niveles de responsabilidad también del Estado en la tortura sexual. Ahora daremos paso a la exposición de Roxana Arroyo Vargas. Ella es profesora del Centro de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Es miembro de la Fundación Justicia y Género, es consultora permanente del programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, INANUD, presidenta de la Fundación Justicia y Género, profesora de distintas universidades, Flaxo Ecuador, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional a Distancia, Maestría de Estudios de Violencia Social y Familiar. Es investigadora de temas de violencia y discriminación. Es un placer que nos acompañe, Rosa. Bienvenida. Bueno, quiero iniciar agradeciendo a las organizaciones, al Centro Poder, al Centro de Derechos Humanos de Ucrania, al CPDH y a mis amigas y compañeras de IAS. También quiero agradecer la presencia de amigas defensoras de los derechos humanos de las mujeres que están en esta sala y principalmente sumarme a las víctimas, las mujeres víctimas de tortura y a sus familiares que me permiten sumar mi voz para romper el silencio. Realmente hay un marco jurídico existente en relación a la tortura que ha sido explicado mediante tratados y es reconocido como el jus cogens. Hay todo un desarrollo del derecho internacional ya nombrado. Lo que sí es evidente es que el marco ético jurídico de los derechos humanos de las mujeres llega un poco tardío y hay una dificultad a veces entre el derecho clásico y la perspectiva. Yo digo que el marco ético jurídico de los derechos humanos llega tardío no por orden cronológico de aparición de los convenios o los tratados, sino por la comprensión tanto del derecho de la comunidad internacional como de los estados de que los derechos de nosotros las mujeres son derechos humanos. Y eso es un dato constatado históricamente, porque en 1993, como saben todos ustedes, en la conferencia de Viena es cuando se dice que los derechos de las mujeres son derechos humanos.
humanos equivalente a los derechos universales. Y por supuesto, todos los que somos estudiosos del tema, pero principalmente defensoras de los derechos humanos, nos decimos entonces que eran antes. Sobre esta pregunta, lo que nos da este dato interesante, que me parece fundamental en este debate, es que la comprensión de la violencia y la discriminación de género no era captada por la comunidad internacional. O sea, la violencia y la discriminación de género no era interpretado como una violencia estructural presente en todo el tejido social. Y por lo tanto, la interpretación de la tutela y los derechos humanos de las mujeres era una interpretación restringida. La necesaria comprensión de las asimetrías de género que ya mencionan en esta mesa sigue develando uno de los factores que no permite ver la tortura cuando es ejecutar los cuerpos de las mujeres, que es el profundo androcentrismo que hay en el derecho y que esto impacta en el acceso a la justicia. Realmente estamos en la presencia casi de dos estructuras jurídicas y eso es lo que se vuelve un obstáculo para el acceso a la justicia. Una cultura jurídica que sigue profundamente enraizada en los patrones socioculturales, en la estigmatización de las mujeres, en los estereotipos de género, que sigue enraizada en toda aquella concepción de el cuerpo de la mujer como víctima provocadora. Y además, está enraizado el tema de la invisibilización de la violencia. Esto genera una dificultad, porque la protección contra la tortura necesariamente requiere una perspectiva de género. Y esto es lo que me refiero con una gran dificultad. Es necesario, inclusive, incorporar la perspectiva de género desde este marco ético jurídico de los derechos humanos al tema de la tortura. Esta reconceptualización plantea nuevas formas de tortura y el relator especial lo dice claramente. Hay una interpretación clásica de la tortura que puede ver cómo se violan esos derechos en el ámbito público, pero también hay muchas formas de tortura en el ámbito privado. Y esto lleva a una reconceptualización y además a una ampliación del ámbito de la debida diligencia del Estado. Estamos hablando de casos como casos de violencia en el ámbito familiar que podría tener características de tortura. Todo esto que estoy mencionando significa un nuevo paradigma de protección, ampliando la debida diligencia del Estado y de las consecuencias de incurrir en responsabilidad estatal. La tortura sexual a las mujeres puede calificarse como un acto que supone un estigma adicional para el Estado, refuerza las repercusiones jurídicas que abarca la obligación firme de penalizar los actos de tortura e enjuiciar a los actores, y por supuesto implica una reparación para las víctimas. Pero definitivamente esta mirada en lo que es la cultura prevaleciente en lo que es América Latina y en la administración de justicia, hay una pugna constante en cómo se ve los fenómenos, cómo se ve la violación a los derechos humanos de las mujeres. Y hay una profunda invisibilización de esos actos de poder sobre los cuerpos de las mujeres. No podemos negar que las mujeres y sus cuerpos siguen siendo espacios y territorios en constante pugna. Nuestros cuerpos son cuerpos, territorios en conflicto. Y esto cuesta mucho que el Estado lo pueda ver. Por supuesto que para este cambio de interpretación jurídica que debe haber
en la administración de justicia de los estados a nivel interno, porque hay ese gran espacio entre lo que plantea el marco ético jurídico, los derechos humanos y la jurisprudencia internacional que hay tanto en el sistema nacional, en el sistema universal como en el sistema regional, pareciera que va y llega a cuentagotas en lo que es la protección estatal. El cambio de esta mirada sobre el acceso a la justicia y la comprensión de la discriminación se ve aún profundizado por el tema de la igualdad sustantiva que nos plantea la CEDAW. Y la CEDAW y el comité de la CEDAW es el que abre esta perspectiva con mayor fuerza, y lo vemos en su recomendación 19, que establece esta profunda vinculación entre discriminación y violencia. Y nos abre la posibilidad de entender el continuum de la violencia que existe en nuestras sociedades. Es por esto que esta resignificación de la tortura nos hace ver, nos muestra los indicadores profundos. Se ha dicho en nuestras sociedades que este continuum de la violencia adquiere un nivel, o su forma de expresión más profunda es el femicidio o el feminicidio. Pero yo diría que otra forma de expresión que hay en nuestras sociedades, que dice de este sexismo existente en la estructura social, es la tortura o la violencia de género, especialmente la violencia sexual como forma de tortura. Son dos formas de misoginia expresadas profundamente que no han sido captadas ni puestas en el escenario desde esa lectura. Y por lo tanto, al estar invisibilizado, la impunidad sigue constante. Sobre esta invisibilización y esta misoginia que impregna toda la administración de justicia, con solo que estudiemos los casos que se están presentando en este foro. Pero si nos vamos a Guatemala y vemos cómo se niega totalmente el resultado de lo que fue el juicio que se realizó allí contra Ríos Montt, y cómo las mujeres indígenas fueron día a día en ese juicio a narrar las formas de tortura brutales que tuvieron, y luego sencillamente se anuló. Por lo tanto, el ver el indicador del femicidio o la tentativa de femicidio, que muchas veces está incluido obviamente la tortura, y hacer esa integración, esa lectura integral de los derechos humanos desde una perspectiva de género, nos podría dar el indicativo que obviamente existe eso, porque la igualdad planteada en la CEDAW y el derecho a vivir una vida libre de derecho planteada en la CEDAW están muy lejos de ser posible. Y para mí es importante decir esto porque los indicadores de igualdad para nuestras sociedades, por lo general, se están refiriendo exclusivamente a la participación política de la mujer. Y es importante tener en claro que estos dos fenómenos están implicando que nuestras sociedades no avanzan en el tema de la igualdad. No están avanzando, porque para que existan estas formas de violaciones a los derechos humanos contra las mujeres implica que hay condiciones de discriminación absolutas y que los estados poco o casi nada están haciendo. Por lo tanto, para tener la comprensión de lo que es la tortura, cuyo sujeto es la mujer, se requiere una lectura del poder sexista en el cual ya ha avanzado, y lo dicho el relator especial contra la violencia, la relatora especial de la violencia contra la mujer, que dan aportes fundamentales para que la administración de justicia entienda cuál es ese poder sexista. Mientras eso no se dé, la cultura jurídica tradicional de la víctima provocadora, de la narración amorosa, de la erotización de la violencia, va a seguir imperando en nuestras resoluciones judiciales.
Y bajo la pregunta que me hacían a mí, que es violencia y discriminación institucional, ¿cuál es la principal violencia y discriminación institucional? Uno de los factores es esta interpretación jurídica que sigue existiendo en toda América Latina y la profunda invisibilización de la tortura como una forma de violencia más constante de lo que se presenta y de lo que se relata por los estados. Por lo tanto, es una necesidad, un imperativo categórico de la Administración de Justicia, de determinar qué situaciones de violencia de género en sus diferentes manifestaciones puede estar estrechamente ligada a la tortura. Y esto requiere necesariamente una mirada de parte de los estados, principalmente de lo que estamos hablando, de aquellos que administran y garantizan la justicia en América Latina. La necesaria comprensión de que no hay justicia de género si no se entiende la profunda vinculación del acceso a la justicia con la igualdad sustantiva y no discriminación, eso es aspecto fundamental. En nuestra administración de justicia, según los informes que se han dado, lo que hemos estudiado, la comprensión de la igualdad, el tratamiento diferenciado para las víctimas de violencia, principalmente las víctimas de tortura, no se da. Los administradores de justicia, en muchos de sus casos, siguen pensando que dar un trato diferenciado es discriminar en el acceso a la justicia. Entonces, eso es un obstáculo fundamental. Es un profundo obstáculo fundamental. Y no es un problema de sensibilización ni de sensibilizar el pequeño. Es que pareciera que los operadores de justicia deben y tienen que estar obligados a administrar y entender la igualdad sustantiva que plantea la CEDAW. Es un imperativo porque el obstáculo principal de no tener acceso a la justicia con perspectiva de género es que miles de mujeres siguen sufriendo esa violencia en sus vidas, en sus cuerpos, en sus entornos. Esta denegación del acceso a la justicia lo que da como resultado es la ya conocida victimización secundaria que sufren las mujeres. Para la victimización terciaria, con todos los estigmas que se dan con el manejo que hacen los medios de comunicación y que por ejemplo, de por sí son permitidos muchos de ellos y que refuerzan en esas violencias simbólicas que sufren las mujeres que son víctimas de tortura, esa violencia simbólica que día a día se da en los medios de comunicación. Es una revictimización constante y pareciera que no hay un vínculo entre lo que hacen las sentencias o lo que no hace la administración de la justicia con esa violencia simbólica que surge de los medios. Ambas se refuerzan y el Estado tiene toda la responsabilidad por omisión o por acción con respecto a eso. En el caso mexicano, es preocupante cómo prevalece esta cultura de impunidad en relación a las mujeres víctimas de tortura sexual. El relator ya lo dijo, parece que se instaura un mecanismo, una aplicación, un mecanismo, eso está instaurado en lo que es administrar justicia. Es evidente que se requiere profundizar en la línea de investigación de la violación de los derechos humanos de las víctimas. Hay una falta de comprensión, y eso es por la falta de profundización del tema de la igualdad en la administración de justicia, del tema de interseccionalidad y discriminación. La administración de justicia no eleva los estándares de protección, hace lecturas dicotómicas de los derechos, no hace una protección de la interseccionalidad y discriminaciones que hay ahí,
Y eso lo podemos ver claramente en el caso de Valentina Rosario Camilo. Podríamos decir, si no estoy sobre el tiempo, que cómo se podría avanzar para erradicar la impunidad en relación a la tortura. Obviamente, en el sentido más idealista, que cambiara la cultura jurídica. Pero bueno, eso cuesta mucho. Por lo menos la aplicación efectiva del protocolo de Estambul, me parece que es lo mínimo, que es el mínimo que se pide. Del acatamiento necesario de las resoluciones de la Corte Interamericana en el tema, que es un aspecto pendiente para el Estado mexicano, y donde se establece y se llama la atención la necesaria incorporación de la perspectiva de género en estos temas, porque si no, ¿cómo vamos a comprender la tortura como forma de violencia de género, principalmente de violencia sexual? Es necesario tomar en cuenta otras formas de tortura, más allá de la llamada clásica, la vinculación de la carta, la tortura de la violencia en el hogar, entre otras. Y esto implica necesariamente un cambio legislativo, porque si no hay tipos penales, no hay castigo. Y si no hay castigo, hay impunidad. Y si no hay, y si hay impunidad, bueno, ahí podría seguir el juego, ¿no? Se requiere de políticas adecuadas que aborden el problema, porque es un problema también institucional. Y por supuesto se requiere una autonomía profunda de la Administración de Justicia. Es claro que hay que corregir las deficiencias en las investigaciones, en el tema de la recolección de las pruebas, en las investigaciones por parte de las autoridades que no son competentes e imparciales, incluso los procesos de juzgamiento. En esta línea de posibles ideas, en el tema de cómo avanzar en la tutela y protección, no podemos dejar de lado el derecho a la reparación de las víctimas y a la rehabilitación que deben tener las víctimas de la tortura. La necesaria atención de servicios para estas víctimas y la especialización de las personas que juzgan y investigan este tipo de violaciones a los derechos humanos. Por supuesto, la necesaria interpretación del marco de protección de los derechos humanos con perspectiva de género. La necesidad que el sistema de justicia penal y las normas de procedimientos y de prueba, así como los programas y políticas de reparación y rehabilitación, incorporen esta perspectiva de género para tener la comprensión de este fenómeno. Y por supuesto, la constante fiscalización y litigio estratégico de la sociedad civil. Que si no se diera esto, no avanzaríamos. La violencia contra las mujeres ha sido reconocida como una expresión brutal de la subordinación de las mujeres en nuestra sociedad. Se trata de una violencia de derechos humanos que afecta el ejercicio de todos nuestros derechos. La violencia contra las mujeres se exacerba en contextos de conflicto armado o en situaciones irregulares, convirtiéndose en parte de la lógica del sistema. La tortura sexual a las mujeres es una violencia que requiere una estrategia y abordaje y comprensión a nivel de los estados, y que obviamente esta violencia refleja la misoginia existente en nuestra sociedad. Yo creo que este foro y esta reflexión que se está haciendo es absolutamente pertinente si recordamos que estamos a las puertas del 25 de noviembre, y debo recordar que el 25 de noviembre, como día en que todas y todos los que no estamos de acuerdo contra la violencia,
a las mujeres surgió como parte de una iniciativa del primer encuentro feminista que se hizo en Colombia. Es así como la violencia, como lo que estamos discutiendo, gran parte de lo que se discute es posible porque los movimientos sociales, y principalmente los movimientos de mujeres y los movimientos de feministas, lo pusieron en el ámbito de lo público para discutir. Así que es un buen marco para reflexionar esto. Muchas gracias. Gracias a Roxana Arroyo. Ahora tendremos la participación de Raúl González Pérez, que es egresado de la Facultad de Derecho de UNAM y actualmente matriculado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. En la UNAM ha desempeñado diversos cargos, entre los que destacan el secretario general administrativo, abogado general de la UNAM y profesor de garantías constitucionales en la Derecho. Como servidor público se ha desempeñado como director general del gobierno de la Secretaría de Gobernación y como subprocurador de la Procuraduría General de la República. Fue miembro fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y actualmente es su presidente. Bienvenido. Muchas gracias. En primer término, quisiera agradecer a los organizadores, la amable invitación para participar en este importantísimo foro de visibilización de un lacerante tema con el que nos solidarizamos y lamentamos el dolor de las víctimas. Compartir también el panel con distinguidos las personalidades, Tracy Robinson, quien está haciendo la actividad de este encuentro. Y por otro lado, con la secretarísima Roxana Arroyo, activista, ministra de Derechos Humanos, y la verdad, las dos intervenciones han abordado muy interesantemente este tema. Yo iniciaría mi exposición empezando por la regulación a nivel internacional y nacional sobre la tortura, siendo el último de los participantes a la que cae una de protecciones. La prohibición de la tortura se reconoce como una de las formas de una norma de Jus Cognos, como también se señalaba, internacional, en armonía con el sistema constitucional y convencional. Los tratados de alcance universal regional prevén tal prohibición y el derecho inderogable a no ser torturado, incluso a la luz del derecho internacional natural. Por otro lado, considerando que el derecho a la integridad personal comprende necesariamente el derecho fundamental a no ser torturado ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la tortura es una categoría especial y de mayor gravedad que impone un análisis cuidadoso bajo los estándares nacionales e internacionales en su impacto en la duración del derecho internacional. En el derecho interno, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la tortura. El artículo 29 de la propia Constitución enfatiza que la prohibición de la tortura y la protección a la integridad personal son derechos que no pueden suspenderse ni restringirse en ninguna situación, incluyendo los casos de invasión, preocupación grave de la paz pública o peligroso que ponga a la sociedad en grave peligro. Siendo la integridad personal el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura, así como otros cargos y penas crueles, inhumanas o degradantes, pues la integridad personal es un derecho consustancial a todo ser humano. No obstante, esta prohibición constitucional, así como el marco legal que existe para prevenir, eliminar y sancionar los actos de tortura, esta, como aquí se ha recalcado ya por las intervenciones anteriores, esta y la impunidad para los responsables, lamentablemente sigue siendo un serio problema en México.
Esta afirmación encuentra su centro en el artículo loco que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó en su país el 18 de septiembre al 2 de octubre del año en curso en sus observaciones preliminares, en donde la Comisión concluyó que en el caso de detención de mujeres son extendidas las manifestaciones de violencia de género, tal como la violencia sexual como forma de tortura. La Comisión también recibió información de múltiples casos de migrantes centroamericanos recluidos en prisión, quienes son incriminados de delitos bajo la pretensión de confesión bajo tortura por parte de autoridades militares y policiales. Otro grupo especialmente afectado por la tortura es el de los pueblos indígenas, específicamente sus líderes, quienes son frecuentemente criminalizados cuando se organizan, en especial cuando se movilizan en rechazo a proyectos extractivos que afectan sus tierras y territorios y sus derechos a la vida y la integridad, quienes con frecuencia son detenidos arbitrariamente y torturados para obtener confesiones falsas que luego usan para eliminar los derechos del sistema penal. Una de las recomendaciones de la Comisión Interamericana, de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, era de adoptar una ley nacional de desaparición forzada y una ley nacional sobre tortura. Para ello se deben adoptar todas las medidas necesarias para asegurar, tanto a nivel federal como estatal, la legislación y las prácticas que se ajusten a los estándares internacionales. La CNDH comparte esta preocupación y también ha documentado actos de tortura. El 7 de octubre del año en curso emitió la recomendación 33/2015 sobre el caso de la detención arbitraria, detención ilegal y tortura asesinada de cuatro personas. Violencia sexual. Esta situación se agrava aún más cuando se comete en contra de mujeres, adolescentes y niñas, utilizando la violencia sexual como un medio para tener sus fines. Violencia sexual que, dada algunas características, puede llegar a configurar tortura sexual. Este sector de la población a lo largo de la historia ha sido discriminado por el solo hecho de ser mujeres, como ya se ha contado también. Además, durante muchos años, también fueron internacionalmente olvidadas por una u otra razón. Hasta 1979 se adoptó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación que se daban, primera Carta de los Derechos Humanos de las Mujeres. La Convención constituye el instrumento jurídico más importante que se ocupa de la igualdad de la mujer, cuyo objeto es la erradicación de la discriminación contra la mujer y lograr la igualdad sustantiva. Comparto el punto de vista de que este tema de discriminación y la falta de una igualdad sustantiva son porque se apoya precisamente de condiciones que afectan a las mujeres, que precisamente propician circunstancias para que se dé la violencia hacia ellas y también la violencia sexual. Por ello, el principio de no discriminación es básico y general en la protección de los derechos humanos. Actualmente, en instrumentos internacionales se encuentra prohibida cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, incluida, por supuesto, la sexual, la cual es utilizada como forma de sumisión y humillación, método de destrucción de la autonomía de la mujer, e inclusive puede derivar en una forma extrema de discriminación agravada por situaciones de especial vulnerabilidad, tales como la pobreza, la niñez, la discapacidad, entre otras, lo que implica que la víctima sufra una concurrencia de discriminaciones. Por lo que la violencia sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres, situación que trae consigo la afectación de múltiples derechos humanos, entre ellos, como ya lo mencionamos, y de la integridad personal. Tortura sexual. Ahora bien, el Comité contra la Tortura de la ONU, en su observación general número 2, aplicación del artículo 2 por los Estados partes, ha subrayado que el género es un factor fundamental a tomar en cuenta en los actos que constituyen tortura o tratos crueles. La condición femenina se combina con otras características o condiciones distintivas de la persona, como la raza, la nacionalidad, la religión, la orientación sexual, la edad o la situación de extranjería, para determinar las formas en que las mujeres y las niñas sufren o corren el riesgo de sufrir tortura o malos tratos y sus consecuencias. Además, señala que entre las situaciones en que la mujer corre riesgo incluye la privación de la libertad.
Bajo este contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que la violencia sexual se subsume en un acto de tortura cuando el maltrato reúne los siguientes elementos: que sea intencional, que cause severos sufrimientos físicos o mentales, o que se cometa con determinado fin o propósito. En el caso, la violencia sexual constituye una experiencia sumamente traumática que tiene graves consecuencias y causa grave daño físico y psicológico, que deja a la víctima humillada física y emocionalmente. Situación difícilmente superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece con otras experiencias traumáticas. Es decir, el sufrimiento severo de la víctima es inherente a la violencia sexual, a la violación sexual, aun cuando no existe evidencia de lesiones o enfermedades físicas. Pues es claro que las víctimas de tales actos también experimentaron severos daños y secuelas tanto psicológicas como sociales. Por lo que respecta al fin determinado o propósito, la violación sexual, al igual que la tortura, tiene como objetivos, entre otros, intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la persona que la sufre. Este criterio, como lo mencionamos, ha sido sostenido por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en varios asuntos. Uno de ellos fue el caso del penal Miguel Castro contra Perú, en el que la Corte concluyó que los actos de violencia sexual a la que fue sometido una interna del penal Miguel Castro Cárdenas bajo supuesta inspección vaginal, dactilar, configuraron una violencia, violación sexual que por sus efectos constituye tortura. La Corte Interamericana de Derechos Humanos además enfatizó que una violación sexual puede constituir tortura aun cuando consista en un solo hecho o ocurra fuera de instalaciones estatales, toda vez que los elementos objetivos y subjetivos y califican un acto de tortura no se refieren ni a la acumulación de hechos ni al lugar donde se realiza, sino a la intencionalidad, a la severidad del sufrimiento y a su finalidad. Por otro lado, en el año 2010 el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos también aquí mencionados, Inés Hernández Ortega y Valentina Rosado Cantina, por tortura y violencia y violación sexual en agravio de una mujer y una niña, ambas indígenas, en el estado de Guerrero. Como aquí ya contaba Tracy Robinson, eso constituyó también violación espiritual. En estas sentencias, el aludido Tribunal Internacional estableció que la violencia sexual implica una violación a la integridad personal de las víctimas, constituyendo actos de tortura en los términos de los artículos 5.2 de la Convención Americana y 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Protocolo de Estambul. Por otro lado, el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros datos o penas crueles, inhumanos o degradantes, conocido como el Protocolo de Estambul, es de especial relevancia para el caso de tortura sexual, ya que en este protocolo se especifica que en el equipo de investigación deberán haber especialistas de ambos sexos, con lo cual la persona que alegue que ha sido torturada puede elegir el sexo del investigador o investigadora y, en su caso, el intérprete. Esto es particularmente importante cuando una mujer haya sido detenida en una situación en que haya constancia de casos de violencia sexual, aunque hasta el momento ella no la haya denunciado, pues puede sentirse traumatizada de nueva cuenta, incluso con mayor gravedad, si la mujer piensa que debe describir lo que sucedió ante una persona físicamente similar a sus torturadores, inevitablemente serán principal o exclusivamente hombres. El mismo protocolo de Estambul establece que la tortura sexual empieza por la desnudez forzada, que en muchos países es un factor constante en las situaciones de tortura. La persona nunca es tan vulnerable como cuando se encuentra desnuda y desvalida. La desnudez aumenta el terror psicológico de todos los aspectos de la tortura, pues abre siempre la posibilidad de malos tratos, violación o sodomía. Además, el manual en estudio agrega que las amenazas verbales, los insultos y las burlas sexuales forman parte de la tortura sexual, pues incrementan la humillación y sus aspectos degradantes, todo lo cual forma parte del procedimiento. Para la mujer el toqueteo es traumático en todos los casos y se considera. Por lo que ante una presunta situación de tortura, las investigaciones deberán de seguirse tal y como marca el protocolo de Estambul. La erradicación de la tortura desde la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos. La CNDH, como organismo constitucional autónomo de carácter público, tiene entre sus facultades la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos amparados en el orden público, con especial énfasis en los derechos de la mujer, por lo que condena todo acto de discriminación y tortura hacia ellas, para lo cual realiza una serie de acciones encaminadas a erradicar la violencia en su contra, entre las que destacan organización de los seminarios Únete por los Derechos Humanos para eliminar la violencia contra las mujeres en México, en colaboración con los organismos de protección y promoción de los derechos humanos y las entidades federativas. En materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, llevan a cabo el ciclo de conferencias Silvia Carrillo Puerto en colaboración con el Programa de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Subvención de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia. Constantemente se dan cursos de capacitación para diversas autoridades que lo solicitan. Distribución de materiales impresos de divulgación en temas como masculinidades, violencia, instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres y derecho a la salud, entre otras acciones. Pero el mejor instrumento con el que cuenta la CNDH para conocer la vigencia de los derechos de la mujer y en consecuencia contribuir a la erradicación de la violencia hacia ellas es a través del recurso de la PEC, cuya competencia recae en diversas visitadurías, pero específicamente en la Cuarta Visitaduría General, por ser esta la encargada del programa de asuntos de la mujer y de igualdad entre mujeres y hombres. Bajo esta óptica se han emitido diversos informes especiales y recomendaciones que dan respuesta a la situación de la mujer. Además, la CNDH tiene un programa penitenciario con el objeto de atender y supervisar el ciclo semanal de los derechos humanos de las mujeres en reclusión, para lo cual se ha implementado un programa de supervisión a todos los centros penitenciarios del país con la finalidad de conocer las condiciones de vida de las internas. Este año, precisamente, dimos cuenta de un informe que marca las condiciones lamentables en que se encuentran la reclusión de las mujeres. Desde la CNDH se fomenta la cooperación con diversas autoridades integrantes del Estado mexicano para el fortalecimiento de sus capacidades en materia de prevención, erradicación y sanción de la tortura hacia cualquier persona. Aquí radica un eje primordial, la sensibilización a los integrantes de las estructuras gubernamentales para generar la cultura del respeto a la integridad de las personas, en particular de las mujeres. Conclusiones. La tortura no se justifica en ningún caso. La tortura sexual debe investigarse en todos los casos, particularmente en aquellos en que las mujeres sean las víctimas, y más aún cuando están sometidas a detención. Las consecuencias y efectos de la tortura sexual impactan en dos vertientes, tanto de violación de derechos humanos como de delito. Por tanto, las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada. Este es un punto central. Combatir la impunidad. La impunidad es un círculo vicioso que genera condiciones para que los agresores de esta tortura continúen precisamente cometiendo. México, lo he señalado en diversas ocasiones, enfrenta un problema grave de impunidad. Y en el caso de la tortura sexual, debemos luchar, sociedad y defensores de derechos humanos, por combatir. La obligación de proteger el derecho a la integridad recae en todas las autoridades del país, y no solo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso, por lo que de conformidad con el principio interpretativo por persona, para efectos del mencionado derecho debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre este hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Las mujeres que sufren tortura sexual muchas veces padecen una revictimización, por lo que es importante que todas las autoridades investigadoras de esos hechos apliquen los protocolos correspondientes. Cuando una víctima de la agresión sexual sea un menor de edad, el funcionario se encontrará obligado a tratarlo con especial consideración que amerita su condición de vulnerabilidad e indefensión. Y también, como aquí ya se ha apuntado, toda investigación en materia de tortura sexual debe verse con una perspectiva de género. Que no quede duda que desde la Comisión
estamos promoviendo respecto a la dignidad de cualquier persona que sufra tortura sexual, sobre todo si se encuentra privada de la libertad, frente a cualquier indicio atentatorio de los derechos humanos. Déjenme comentar que de los dos casos que se mencionaron en la evaluación, la Comisión Nacional tiene archivados los expedientes respectivos. Muchas gracias por su atención. Bueno, hemos tenido tres participaciones sumamente profundas y sustantivas, y tenemos un tiempo para poder generar intercambio. Quisiéramos hacer una primera ronda de tres preguntas que tomaríamos, y a partir de la evaluación del tiempo veríamos si vamos a una siguiente ronda de tres preguntas, particularmente para aprovechar la oportunidad de que nos acompañan Roxana desde Ecuador, la relatora Tracy Robinson y desde luego que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, si les parece, volveríamos a una primera pregunta. Hola, buenos días. Ana Lainer, del periódico El Economista. Me gustaría dirigir la pregunta a la señora Tracy Robinson a propósito de la visita que tuvo recientemente una comisión de delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quisiera saber si encontraron que es sistemático y generalizada la tortura sexual en contra de mujeres que son detenidas o cuando están relacionadas con algún tipo de situación jurídica o situación con de algún tipo de autoridad como policías, soldados, la marina, etc. Sí, buenos días, soy Luz Lerna, de la Asociación de Periodistas e Investigadores de México. Quiero felicitar a la estimada el trabajo que están realizando todos y quiero presentar una protesta en lo personal. Nosotros somos el enlace legislativo de una subcomisión de erradicación contra la violencia de la mujer por las organizaciones civiles en la Secretaría de Gobernación. Y nos avergüenza que la doctora Alejandra Negrete no se presente nunca ni atienda siquiera a las compañeras los viernes de provincia a las necesidades que se requieren por la mujer. Y lo que dijo usted, que señaló, compañera, es el punto nodal que estamos totalmente de acuerdo, es el que se están buscando beneficios de índole político electoral para un círculo pequeño de personas y no para la atención real de las mujeres en este país. Por lo tanto, mi pregunta sería si necesitamos equilibrar las cuestiones de justicia, ¿por qué no aceptar para mejorar, ya que está la igualdad, homicidio agravado, aplicar la ley internacional de la CEDAW y otras leyes que ya están a favor de todas nosotras, internacionales y nacionales, para avanzar más rápido y la capacitación que se dé en general también sea para la base, como lo dijimos en su momento en la Suprema Corte, desde la base de policía de investigación hacia arriba, lo que realmente sea una capacitación profunda para evitar todo esto y que lo hagamos entre podemos cooperar todas las organizaciones. ¿Qué podría usted, en su experiencia en las cuestiones jurídicas, que debiéramos aportar para facilitar la rapidez y poder atender realmente
los feminicidios y todo tipo de violencia que se está ejerciendo sobre la mujer. Gracias. Buenos días. Rosa, soy un vecino de la delegación Álvaro Obregón. Una felicitación a los ponentes por el tema que no pocas veces se trata. Mi pregunta está dirigida a Raúl. Por favor, vean cuáles son los artículos o cuál es la legislación conducente hacia la erradicación de la tortura sexual a las mujeres. Y una cosa a nivel personal, agradezco mucho el placer de conocerte y te agradezco en lo personal todos los foros que nos has implementado en tu sede de Río Magdalena, en la colonia Loreto, para poder conocer y aprender de todos los derechos y poder ejercerlos. Gracias. Lucha Castro, del Centro de Derechos Humanos de la Mujer. Nosotros también somos parte de la campaña. Y la pregunta es de parte del señor presidente, la Comisión de Derechos Humanos. Una es, ¿cuándo va a ir a Chihuahua? Lo hemos estado invitando. Y la segunda, ¿qué cosas está haciendo después de escuchar su discurso, por supuesto? ¿Cuántas recomendaciones tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre este tema? Cuántas quejas y especialmente cómo a partir de lo que nos dice la doctora Rosana Arroyo, ¿qué más puede hacer usted de su investidura y su poder para que te dirija? Buenos días, querida Karina del colectivo contra la tortura de la virginidad. Muchas gracias por sus participaciones a las mujeres que se unen a la voz de nosotras de este lado. Y la pregunta es para la Comisión Nacional, ¿qué opinión le merece la práctica de los peritos, médicos y psicólogos que elaboran los protocolos de Estambul? ¿Y qué pasa con el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura? Justo cerró con esta cuestión de las mujeres en prisión. Conocemos muchos casos de mujeres que tienen lesión después de la tortura, presas, y bueno, ¿qué pasa con el Mecanismo Nacional y con las buenas prácticas o malas prácticas de los peritos de esa comisión? Una última pregunta. Alejandra Nuño, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y una pregunta triple para los integrantes. Justo el tema del Mecanismo Nacional, a mí también me gustaría saber cuál es el plan de trabajo que tiene el mecanismo, porque justo en las intervenciones se hablaba sobre la importancia de la prevención de la tortura y de la erradicación. Entonces me gustaría saber qué está pensando en relación con el mecanismo y con ligarlo con esta importante discusión de la ley general sobre tortura, ¿no? Y a Tracy y a Roxana, que siempre es maravilloso tenerlas en la mesa, me gustaría saber para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en términos de seguimiento al cumplimiento de sus decisiones en materia de erradicación de la tortura sexual, ¿cuáles creen, o de la violencia contra las mujeres en general, cuáles creen que son los principales retos y si ha habido algún avance en esa medida? Y tal vez la pregunta sobre algunas buenas prácticas en los poderes judiciales en algunos países, específicamente en términos de discriminación, acceso a la justicia y buenas sentencias en términos de violencia relacionadas con el género. Gracias. Bueno, si les parece, vamos a dar oportunidad a Tracy, a Rosana y a Raúl para que puedan ir acorpando algunas de las preguntas que se formularon. Entonces, quisieran comenzar, por favor. Very much for the questions. The first one I think was about whether I could offer any more specificity to the kinds of cases the Commission referred to in its preliminary observations in its local visit. What I would say is that the Commission is in the process of preparing a detailed report, and I wouldn't want to preempt those detailed findings. So there will be a presentation.
presentation by the Inter-American Commission, hopefully in the next few months, in which it will offer far more detail about some of the cases and the context in which it described both gender-based and sexual violence in the context of detention. What I did want to emphasize was how important the issue of torture in the context of Mexico was, in that in local visit, as also the National Ombudsman mentioned, and that we had very, very specific concerns about detention. And the more detailed report will give everyone an opportunity to engage with the Commission in relation to those findings. I wanted to say a word in relation to Alejandro's question about follow-up to compliance with decisions on cases of sexual torture. Some of the cases in the Inter-American system are followed up by the Inter-American Court, and there have been some which are followed up by the Inter-American Commission. It has been very important to the Commission, for example, that there be appropriate follow-up to the cases of the sisters, the Gonzalez-Perez sisters, which is an outstanding case from 2001, and a horrific one. And we're pleased that we hear that there have been advances in compliance by the state of Mexico with that particular decision. The main challenges relate to appropriate investigations following decisions of the Inter-American Commission and of the judgments of the court in holding accountable those who are responsible for the wrongdoing. That's a general challenge in relation to compliance with most decisions in the Inter-American system. And then I think one of the other main challenges which we face is in ensuring that there are measures which are effective of non-repetition. We, even where we manage to address questions of investigations and prosecutions, we still struggle with determining effective forms of prevention and non-repetition. And so it's very important to hear that the national processes, both in the creation of a law related to torture, and also in ensuring that there are appropriate and robust national mechanisms, that these are integral and essential responses to ensuring non-repetition. But I think it's very important in this country, as well as throughout the Americas, that the question of torture be one that is understood as having very specific gender dimensions, very specific implications for women, which have historically been unnoticed. Avances, bueno, con el informe que hizo la Comisión Interamericana en el tema de los avances en Mesoamérica, creo que es de lectura obligatoria. Ahí hay una gran lista de buenas prácticas que a nivel de lo que es la Administración de Justicia se están dando. Y es claro que hay un impacto fuerte de lo que es este marco ético jurídico de los derechos humanos de las mujeres. Pero principalmente cómo este marco ha impactado en una jurisprudencia o una línea jurisprudencial muy clara de la Corte Interamericana. Yo creo que esa doctrina que hay ahí ha permeado, realmente ha permeado mucho de los cambios en la Administración de Justicia. Unidad de género, el protocolos abundantes, pero siempre hay una tensión, y sigo creyendo yo que hay una tensión ya en la aplicación. En la aplicación de todo esto, ¿no? Y se requiere de un mayor seguimiento dentro de los mismos poderes judiciales ya para lo que es la incorporación de la perspectiva de género en estos casos, tanto de tortura como femicidio, ¿no? Porque lo que es la parte normativa, por lo menos en el tema del femicidio, está mucho más, hay una producción
en América Latina, que es indudable, y que México ha aportado mucho en eso. O sea, el tipo penal de justicia impactó a todos los países, ¿verdad?, para eso. Pero en aplicación es donde hay un gran obstáculo, un gran obstáculo. En cuanto al seguimiento de las recomendaciones de la Corte, si bien tiene que ver el Estado, también creo que tiene que ver una gran fiscalización de la sociedad civil, que es la que lleva el pulso de lo que está pasando, y tiene que ver una apertura del sistema interamericano con mecanismos de escucha de la sociedad civil para lograr un avance, ¿no?, en esto. Yo sigo insistiendo, como insistí en muchos momentos, el sistema interamericano no es solo de los estados. El sistema interamericano es de la sociedad civil. Y bueno, yo tengo esta lectura desde mi academia, pero principalmente como defensora de los derechos humanos. Esto es clarísimo. Si bien se han hecho reformas importantes, como en el caso de México, la reforma constitucional es fundamental en el caso de del control de convencionalidad. Pero el control de convencionalidad puede estar presente, pero si se sigue la efectividad de esa reforma constitucional, no se ve en los casos que se llevan. Porque hay una lectura errada, por decirlo de alguna manera. Ahora, de lo que significa la tortura y el suicidio. En el caso de la capacitación, que es una de las recomendaciones de la Corte, la sentencia, es claro que la perspectiva de género pasa a ser una parte de la doctrina jurídica, y eso está claro, ¿verdad? No es una cosa aislada o anexada. El problema es que lo que se llama la capacitación jurídica o las escuelas judiciales, esto no lo integra, como decía la compañera, a profundidad. O sea, no está integrada a profundidad ni hay seguimiento de eso. Los estudios de las sentencias a niveles de América Latina, cada poder judicial tiene que darse. O sea, tiene que haber indicadores de cómo se está interpretando y cómo se está resolviendo estos casos. O sea, es una responsabilidad de los poderes judiciales hacerlo, ver cuáles son las líneas de interpretación jurídica. Porque realmente, en los estudios que se hacen, se puede ver avances, pero también se puede ver retrocesos realmente que lo dejan uno horrorizado en los estereotipos de género que se utilizan en la interpretación jurídica. Entonces, por eso yo decía que uno de los grandes problemas en donde estamos atrapadas las mujeres es en esta convivencia de ambas culturas jurídicas, ¿verdad?, donde se exige un avance, que es un avance importantísimo de la jurisprudencia internacional y la antigua cultura jurídica que nos sigue viendo como víctimas provocadoras de fraude. O sea, vivimos en una administración de justicia muy esquizofrénica. Can I just take the floor? I apologize for one more minute because I think I see the room beneficiaries, the men human rights defenders who are beneficiaries of precautionary measures in the inter-American system. And it is that breaking silence has had a cost to women human rights defenders. And one of the challenges in the inter-American system is that raising and exposing violence against women has come at great risk to those who undertake that work. And we have seen that here, but throughout the Americas. And it is often invisible, the costs and the risks to human rights defenders of doing that work. But it is an important part of responding to the violence that we ensure that those who undertake the work of defense of the rights of women, and particularly exposing and addressing violence against women, that they are saved to do that work. And in particular, as this is interrupts Anna again,
gender stereotypes about what women are and what women should do significantly restrict women's ability to undertake the defense of human rights work. So I think in addition to the discussion about racial standards, we must ensure that there are adequate protections for those who undertake the work in defense of women's human rights. Muchas gracias, agradezco las inquietudes y las preguntas que me formulan. La primera inquietud era sobre la legislación aplicable en el tema. Bueno, como ustedes, saben, tenemos dos convenciones, una universal y otra interamericana, inclusive la tipología que priva en la convención para la tortura interamericana es de mayor envergadura que la del sistema universal. Por otro lado, desde luego están las convenciones que tenemos de igualdad de género y las convenciones para eliminar la violencia contra la mujer. Y en México tenemos leyes también en ese sentido. El gran problema y el gran desafío, lo he repetido en varios foros, es cómo materializar en los hechos esas hipótesis normativas, esos contenidos normativos. Es decir, aquí ya lo decía nuestra compañera del Ecuador, en el fondo tenemos grandes reformas, la reforma de 2011, que es un avance importantísimo, el de principio por persona, la interpretación conforme en el sentido de que se aplique la norma que mejor proteja al ciudadano. El punto es, y el desafío es, que en la cotidianidad se aplique. Y en el tema de la violencia contra la mujer, tenemos todavía un largo camino por recorrer, y en ese sentido, creo que la norma por sí misma no va a cambiar la realidad. Se requiere de políticas públicas que materialicen el contenido de esas normas. Por otro lado, desde luego tengo pendiente la visita a Chihuahua, estamos por concretarla. La idea era tener ahí una reunión con diversos colectivos, pero retomaremos esto. Voy a ir a Coahuila, no sé si ahí me tocó verla en Coahuila, una reunión donde se trataba de diferentes partes de la República. Hemos tenido aquí algunas reuniones en el Distrito Federal, pero vamos a agendar la visita a Chihuahua. Por otro lado, desde luego que es un tema que a la Comisión Nacional preocupa y le ocupa el tema de la tortura en general. Y desde luego, tratándose de la tortura sexual, es un tema que hay que enfatizar. Y precisamente la Comisión, ahorita decía yo, tenemos los casos que se comentaron al inicio en el desarrollo de investigaciones. No tengo el número de recomendaciones ahorita emitidas de la Comisión Nacional, pero la materia de tortura debe ser en los últimos años alrededor de 86 quejas por tortura. De estas, no sé cuántas tendrían que ver con tortura sexual, pero es un dato que me comprometo a mandarle. Y me hacían las preguntas que tienen que ver con esto, mecanismo de prevención contra la tortura, que como ustedes saben, precisamente es un mecanismo que descansa, como decía Alejandra Núñez, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es un mecanismo que no solamente tiene que ver con los centros penitenciarios, sino con cualquier espacio de retención de las personas, y donde puedo señalar que en materia penitenciaria se ha acudido a la gran mayoría de los centros penitenciarios. Hemos dado las calificaciones respectivas de cómo se encuentran estos centros penitenciarios y también las condiciones que observamos en donde se perciben condiciones que pueden ser propiciatorias de conductas de tortura. Y hemos emitido los reportes correspondientes, pueden ser vistos en la página de la Comisión Nacional. Y desde luego, la intención de la Comisión Nacional, a partir de la gestión de un servidor, es fortalecer este mecanismo de prevención de la tortura. Yo creo que es una gran herramienta que tienen los países, precisamente, y que tenemos los organismos públicos de derechos humanos, en este caso la CNDH,
para precisamente erradicar condiciones que sean propiciatorias de estas lacerantes conductas de tortura. Y me preguntaban sobre la opinión de los peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Son peritos que tienen diversas antigüedades, diversas expertices de acuerdo a sus currículum, pero parte del compromiso como CNDH es la capacitación y la actualización, no solamente de los peritos, sino de todo el personal, y como parte de la tarea que también en esta administración vamos a implementar con mucho fortalecimiento el próximo año, es la capacitación al interior del personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias. Cinco minutitos nada más, y creo que ha sido una verdadera oportunidad tener a Rosana, Tracy y a Luis Raúl. Yo solo quisiera aprovechar esos cinco minutos con una pregunta más para ustedes tres. A ver, lo que se ha dicho en nuestro país es que la tortura se comete, se aplica de manera generalizada, pero en particular entre la detención y la puesta a disposición. Hoy la campaña Rompiendo el Silencio, Todas Juntas contra la Tortura Sexual, ha documentado en todos estos casos como patrón común que la tortura se comete en agravio de las mujeres entre la detención y la puesta a disposición. Entonces, quisiera preguntarles desde sus experiencias, ¿cuáles tendrían que ser modelos mínimos de control, de supervisión, de rendición de cuentas para este tramo entre la detención y la puesta a disposición, que es el momento de mayor vulnerabilidad para las mujeres? Y aprovecho nada más, hemos visto en las exposiciones, particularmente de Rosana y la de Tracy, que tenemos dos problemas estructurales de discriminación, de igualdad sustantiva, pero también un problema estructural de cultura jurídica, ¿verdad?, que está sustentada en una visión androcéntrica de por sí, y que eso ayuda a explicarnos el factor de impunidad en los casos de tortura sexual. Hay preguntarles también si conocen alguna experiencia comparada que un poco a ir rompiendo estos factores estructurales, más allá de la aplicación del protocolo Estambul para posibilitar que estos casos no queden en impunidad. Entonces, ¿les parecería si podemos dialogar unos minutos más en torno a estos dos, lo que puedan compartirnos? Yo creo que el tema de la igualdad no es discriminación por razón de género, sexo o identidad de género, como lo establece la recomendación 28 del Comité de la CEDAW, y donde establece una serie de obligaciones que tiene el Estado para que se haga efectivo la CEDAW. Lo que nos está diciendo es que hay una categoría sospechosa que siempre hay que tener en cuenta. La categoría sospechosa es eso. La categoría sospechosa es que si detienen a una mujer en estas condiciones que ya se describe, que haya suficiente información. La categoría sospechosa lo que me va a decir es que esa persona está en una situación de posible violación y tortura, ¿ya? Eso es clarísimo. Entonces tiene que haber un mecanismo que ya se ha determinado que es en ese proceso, en esa etapa, donde está más expuesto. Entonces tiene que haber una protección especial ahí. Y si no se está dando esa protección especial es porque el mecanismo no es efectivo y eficaz, ya sea porque no existe o porque al existir no se aplica. Y en ambos casos es responsabilidad de la Comisión del Estado. Es casi como prender una alerta de género y tiene que haber medidas de protección especiales. Tiene que haber medidas de protección especiales en ese caso. Porque si no, no hay
se perpetúa la impunidad y se expone a las mujeres que están ahí. Entonces, por eso yo decía, el acceso a la justicia implica antes, durante y el resultado. Y evidentemente esto no se está dando. Entonces, desde mi punto de vista, lo que debería haber no es solo, debería existir las medidas de protección cuando hay, porque esta categoría sospechosa está clara, está comprobada ya por los casos que se han documentado. Está comprobado que el resultado sigue siendo discriminación y violencia. I'm not going to feign a good answer because I don't have really good practices from elsewhere. But I'm looking forward to hearing Rashida Manju's intervention too, because she has a global experience and no doubt will have great insights for us. I think one of the things to reflect on, and I would say two things in general, is the use of detention in the context of women in general. I think we want to prevent torture in the context of detention, but I think we need to evaluate whether we are appropriately using detention full stop, because detention is one of the most unsafe places for women. And we have to evaluate, one, whether it is pre-trial detention, whether that's appropriate, but other forms of detention, whether they are appropriate in cases which we're discussing. And then the second thing which I would say, which doesn't answer your question, but I think is important, is how little we actually know about gender-based torture and the importance of actually ensuring that there are appropriate mechanisms for learning about the scope of gender-based torture, and that we also find mechanisms to learn and respond to that torture outside of the context of detention. Detention is the paradigmatic situation. It is the context in Mexico which we are generally have the greatest concerns. But we do know that the torture takes place in other settings and that women find themselves more vulnerable in contexts which are often very invisible to others. And so I think what we do want is also in breaking the silence, to break the silence about the variedness of the types of torture women face, the variedness of the contexts, and to develop mechanisms which are sufficiently comprehensive that will respond to all of this. Sí, yo comentaría que uno de los elementos fundamentales es precisamente la visibilización de estos casos. Yo creo que es importantísimo generar junto a esto la cultura de la legalidad. O sea, uno de los problemas básicos en la violación a derechos humanos es precisamente el que quien tiene que cumplir una ley y aplicarla no lo realiza. Que los servidores públicos necesitamos imbuirlos de una gran sensibilidad y cultura del respeto por los derechos humanos. Necesitamos precisamente algo que tenemos debilitado en el país, que es el Estado de Derecho. En la medida, como decía yo en la anterior intervención, en que no haya consecuencias por conductas de tortura sexual, pues estamos cayendo en esa impunidad que es alta en nuestro país. Y ese es uno de los elementos que tenemos que combatir. Aquí se ha dicho con mucha razón que muchos de los casos, una gran mayoría de los casos que se dan de tortura, sucede durante la detención, precisamente. Y en ese sentido, pues no estamos a veces fortalecer marcos jurídicos, sino aplicar esos marcos jurídicos que existen. Porque ahí está explícitamente establecido en qué circunstancias se puede detener a una persona. Pero de las quejas que recibe la Comisión Nacional, el número de detenciones arbitrarias es alto. En ese sentido, esto es preocupante, porque ahí lo que se está señalando es la norma existe y la norma establece
que no se puede detener a una persona si no es en determinadas condiciones, en la principal que haya una orden de aprehensión. Al no cumplirse esto, se dan estas circunstancias, estas condiciones, para pasar a otros efectos, como puede ser la incomunicación y, junto a esta incomunicación, los actos de tortura o malos tratos. De ahí que necesitamos fortalecer precisamente una cultura en ese sentido y lo que se decía aquí también, fincar responsabilidades y que el mensaje sea muy claro de que quien cometa un acto de tortura debe ser sancionado. Y por otro lado, la capacitación hacia los servidores públicos es vital en el cumplimiento de precisamente de las tareas que tienen, sobre todo quienes están a cargo de la seguridad pública. Dos preguntas más, ¿les parece si aprovechamos? Una por ahí, y doña Claudia Medina, que les pediría mucha capacidad de síntesis a ambas dos, si son tan amables. Hola, buenas tardes. Esta es una pregunta, bueno, es pregunta, más que nada es un comentario para el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En nombre de mis compañeras de la campaña Rompiendo el Silencio, yo le quisiera preguntar cuándo podrían rehacer las recomendaciones necesarias que en nuestros casos varias de mis compañeras ya hemos presentado queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ya hay todos los elementos suficientes para que puedan emitir una recomendación. Yo en lo personal llevo 3 años agregando todas las pruebas necesarias y sin embargo hasta la fecha no ha habido ninguna recomendación. Para nosotros consideramos el no haber una recomendación en los casos de nosotras es como también volver a victimizarnos. Entonces, lo que nosotros aquí estamos, en el, bueno, yo en lo personal y en nombre de mis compañeras, que pedimos que haya una recomendación. Buenas tardes, por su invitación. En la Universidad Iberoamericana, yo coordino el programa de asuntos de género y mi compañera David coordina el programa de derechos humanos. Organizamos en colaboración con el Centro PRO un seminario sobre tortura sexual e invitamos a muchas universidades de todo el país. Y en esa reunión coincidimos en que era también muy importante el trabajo de la academia en el tema, en el generar investigaciones, porque hasta ese momento no conocíamos en particular de algunas desarrolladas desde la academia y creemos que eso es muy importante, pero también coincidimos en que era necesario que se empezara por construir el concepto de tortura sexual para a partir de ahí también incidir en la legislación, que se desarrolle toda esta serie de mecanismos de protección. Porque el hecho de que no exista como tal una, dentro de la Ley General de Acceso, una tipificación con nombre diciendo quiénes son quienes te ejercen, también desde nuestro punto de vista parece que permite esto también que haya ambigüedad e invisibilización. ¿Ustedes qué opinan y qué creen que, vaya, qué papel creen que tiene también la academia, las universidades, qué papel tenemos? Totalmente de acuerdo, estamos de acuerdo en el tema y como lo planteaba, la investigación, o sea, es fundamental, o sea, el paso entre una posible anécdota distorsionada y el dato que nos permite describir el fenómeno, en el tema del fenómeno jurídico es fundamental. Sobre esto casi podríamos, guardando las distancias, obviamente, en el proceso de lo que fue determinar y definir el femicidio y ponerlo y decir que este fenómeno se da así porque requiere tales protecciones, eso aclara a la Administración de Justicia y en general a la comunidad internacional cuál debe ser el abordaje específico, ¿no? Porque si no, se deja sin protección a la víctima o no se le da la protección adecuada, no hay una directriz adecuada.
Yo creo que en el tema que estamos abordando, como bien lo plantearon, no hay suficiente descripción e información. Y debe hacerse, ¿ya? Debe darse. Porque lo que hay es una invisibilización del fenómeno, y si sigue existiendo esa invisibilización del fenómeno, como lo decía yo al inicio, no va a haber un indicador. O sea, existe la sospecha, obviamente, que este fenómeno y la tipificación tiene que ampliar más allá de la definición clásica. ¿Me explico? Otras vinculaciones como con la trata, con la violencia en el ámbito del hogar, etcétera, etcétera, que yo creo que ahí hay datos que podrían revelar lo que yo decía, este continuo de la violencia, esta misoginia existente. Sobre lo que me planteaba Claudia Medina, comentarle que tengo identificado muy bien el asunto que me planteó, lo que le aconteció. Tenemos el expediente abierto, platicaba con Mario Patrón. Vamos a revisar los casos que tenemos en la comisión que nos ha planteado Mario Patrón y platicar precisamente que bueno, pues la verdad es que agradecemos a Roxana, a Tracy, a Luis Raúl la oportunidad de acompañarnos en esta primera mesa. Iríamos a un breve descanso de 10 minutos, un refrigerio, y les recomendaríamos que no se acompañen, porque a continuación tendremos una segunda mesa con la relatora del sistema ONU sobre violencia contra la mujer, Rashida Manjú. También nos acompañará la senadora Angélica La Peña, la fiscal de FEVINTRA, el PGR, Ángela Quiroga, también Nadia Sierra de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, va a ser muy bueno. No se la pierdan. Muchas gracias.